Capilla del Calvario, municipio de Metepec, Estado de México. La Iglesia del Calvario, construida en las faldas del Cerro de los Magueyes, se convirtió, con el pasar de los años, en referente obligado del municipio de Metepec, Estado de México, gracias a su ubicación estratégica, ya que se encuentra en el camino principal del poblado y cerca del centro de la cabecera. Para los matlacincas, el Cerro de los Magueyes fue el eje del poblado y con la conquista, llegaron al municipio misioneros franciscanos que edificaron la iglesia sobre los adoratorios indígenas. La iglesia del Calvario presenta una fachada sencilla, con dos torres para campanas y un reloj en el centro, pero se distingue de las demás por su altitud, amplias escalinatas y jardinería. En su interior tiene un retablo, arcos, columnas y el altar principal, cubiertos con adornos dorados y sobre sus paredes están colocadas pinturas al óleo de gran valor artístico y religioso. Este templo también se llama Santuario de la Virgen de los Dolores, y como sucede en el resto del cerro, su suelo aún resguarda entierros y vestigios prehispánicos. La iglesia sufrió daños moderados, pero de tal importancia que obligó su cierre al culto. La recuperación de campanarios, reparación de grietas a fachada e interiores, así como en estucos y argamasas, es una labor planeada y ejecutada por expertos de Lina con el apoyo logístico de la Secretaría de Cultura. Capilla del Calvario. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.